La concentración, la atención a la hora de conducir son fundamentales. Y es que las distracciones, en el periodo de tiempo que va desde el mes de enero hasta el mes de octubre del año 2007, han causado en España 852 víctimas mortales. Las distracciones al volante son la segunda causa de accidentes mortales en carretera, representando el 35% de la totalidad. Para que esto no nos ocurra, para que no nos distraigamos, para que vayamos muy concentrados al volante, les vamos a dar algunos consejos que conviene que tengan en cuenta. Según las investigaciones de la DGT, un tercio de los siniestros se producen por distracciones visuales del conductor. En la conducción existen factores visuales fundamentales como la agudeza visual, la visión estereoscópica, tres dimensiones, el campo visual, amplitud de visión lateral, la resistencia del ojo humano al deslumbramiento y, especialmente, la adaptación a la oscuridad. Las dificultades de visión, sobre todo en horas de escasa visibilidad, son un importante elemento desencadenante de despistes y errores en la conducción. La agudeza visual en visión nocturna se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz que durante el día. Un carácter extravertido siempre conlleva una pérdida importante de concentración y son precisamente estas personas las que con más frecuencia cometen distracciones. La lista de factores inherentes a la persona y que pueden inducir situaciones de falta de atención es larga. La fatiga, la depresión, el estrés, la ansiedad o el sueño provocan una paulatina disminución de la atención y acrecientan el riesgo en la conducción. También conlleva una importante falta de atención la disminución sensorial provocada por el alcohol, ciertos fármacos y drogas. Naturalmente, a medida que vamos cumpliendo años, nuestras aptitudes para conducir se van mermando. Tardamos más tiempo en reaccionar, disminuye nuestra agudeza visual, el cansancio, la fatiga, el sueño nos afectan mucho más y perdemos una parte de esa concentración tan necesaria para conducir con seguridad. La actividad del conductor dentro del vehículo debe centrarse en la conducción. Evitaremos peligrosas distracciones si prescindimos de acciones tales como encender un cigarrillo, rebuscar en la guantera, ponernos el cinturón en marcha, manejar un navegador, etc. Pero también hay factores externos que pueden provocar distracciones, como por ejemplo, una señalización incorrecta o confusa, que además potencia la aparición de fatiga. Una conducta interferente como contemplar un paisaje o una valla publicitaria. El grado de luminosidad, como la entrada o salida de túneles y la circulación nocturna. La temperatura en el interior del habitáculo o la confianza en una carretera o ruta conocida. Acción que nos lleva a reducir la alerta sensorial. Pero no debemos engañarnos, no hay excusas, todos lo sabemos. La utilización del teléfono móvil es una de las causas más importantes de distracción al volante. Cuando utilizamos el teléfono conduciendo, el riesgo de tener un accidente aumenta entre 5 y 10 veces. Viene a ser igual que si estuviéramos conduciendo con un gramo de alcohol por litro de sangre. Hablar por el móvil interfiere en el manejo motriz del vehículo. Volante, intermitentes, cambios de marcha, etc. También hace que el conductor altere de forma inconsciente la distancia de seguridad. La velocidad, con fuertes cambios y con una tendencia a ir más despacio de lo normal, aumenta el tiempo de reacción del conductor en 0,71 segundos. Confunda itinerarios y cometa más infracciones de lo habitual. Si en condiciones normales no se perciben entre un 5 y un 15% de las señales de tráfico, hablando por el móvil, se dejan de captar hasta el 50%. Los momentos de mayor riesgo se producen cuando se recibe una llamada, por el factor sorpresa que altera las pulsaciones y la actividad cerebral, incluso llevando manos libres y cuando se marca, acción que requiere entre 5 y 10 segundos, lo que a 120 km hora supone recorrer entre 180 y 350 metros sin el control adecuado del vehículo. Según avanza la conversación, el riesgo va aumentando conforme pasan los segundos.
comienza a ser especialmente peligroso a partir del segundo minuto. Si se conversa a través de un dispositivo manos libres, esta referencia se establece en 5 minutos. Y por último, atienda por favor este consejo, por su seguridad, por la seguridad de las personas que viajan con usted. Cuando conduzca, no hay término medio. Desconecte su móvil.